grande será el bienestar de nuestros hijos. Que a nuestros hijos les irá bien. Que nuestros hijos vivirán. Y que todos por el Señor serán enseñados. Pero también nos ministró sanidad. Sanidad emocional, sanidad a nuestro cuerpo. Y nos abrió la puerta de la provisión. Así que, hermanos, llevamos 4 milagros que hizo el Señor. Convirtió el agua en vino. Sanó al hijo del oficial que estaba grave. Multiplicó los panes. Y aquel hombre que tenía 38 años de estar enfermo, le devolvió la salud. Pero esta noche, hermanos, vamos a continuar. Yo pensé que iba a poder terminar, pero hace un ratito me preguntó mi hija Carla y me dijo, ¿cuántas diapositivas faltan? No sé, ahorita lo vamos a contar. Y nos dimos cuenta que faltan 40. Entonces, hermanos amados, tal vez no terminemos, pero como el Señor nos enseñó en la mañana, que no se escribió todo lo que Él hizo. Porque si se hubiera escrito, hermanos, no cabrían los libros en todo el mundo, sino que solamente se escribió aquellas cosas a manera de resumen, a manera de enseñarnos y mandarnos un mensaje para nosotros, diciendo, esto es lo que yo hice. Óigame, hermano, ¿está usted aquí? Y esto es lo que voy a volver a hacer contigo. Hermanos amados, yo no sé cuántos han escuchado esta expresión, pero se lo voy a decir esta noche. Si ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Lo hizo en Caná de Galilea y hoy lo hace en San Cristóbal de las Casas. Lo hizo allá en Judea y hoy lo hace en San Cristóbal de las Casas. Hay un tiempo para ti, una visitación de Dios para ti. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede arrebatar esa bendición y llamar ese tiempo para ahora? En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Que Dios haga prosperar su palabra, que Dios bendiga su palabra y que a nosotros nos dé un buen entendimiento. ¿Alguien puede gritar amén? ¡Amén! Aleluya, dele fuerte el aplauso al Rey Todopoderoso, al que vive, al que reina, al que es grande. Aleluya. Dice en Juan capítulo 6 verso 16, al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús, óigame, Jesús no había venido a ellos. Ellos empezaron a remar, como muchas veces lo hacemos nosotros con nuestra iniciativa, siguiendo el impulso de nuestra voluntad. Hacemos algunas cosas, pero hay momentos que en algunas cuestiones el Señor no está ahí. Pero si Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, sí es cierto, pero en su manifestación Él se limita, Él se abstiene para darnos una enseñanza. Ellos subieron a la barca y dijeron, vamos a pasar del otro lado, vamos a transportarnos del otro lado. Pero dice la Escritura, y Jesús todavía no había venido a ellos. Versículo 18, el mar estaba agitado porque soplaba un viento fuerte. Hermano, en la vida
nos vamos a enfrentar repetidas veces, un sinnúmero de veces, a esta clase de tormentas. El mar de la vida se nos agita, los vientos de la vida nos soplan fuerte. Yo no sé cuántos han experimentado tiempos así. Tiempos en los que usted se siente, hermano, en medio de una tormenta, en medio de una dificultad. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que no se siente la presencia de Dios, porque Jesús no estaba ahí. Y entonces, hermano, ellos estaban amenazados, ellos estaban amedrentados, ellos estaban angustiados, preguntándose: ¿cómo vamos a salir de esta? Versículo 19 dice: cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar. Y acercándose a la barca, se asustaron. Versículo 20. Pero él les dijo: yo soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Hermano, esto está impresionante. Esto está impresionante. Me permite explicarle un poquito. Ellos están, hermanos, en medio de un mar agitado. Están en medio de un problema. El mar los está amenazando. El mar los está intimidando. Y entonces aparece el Rey de Gloria. Aparece el grande, el fuerte, el poderoso. Y manda un mensaje y dice: lo que a ustedes les amedrenta, lo que a ustedes les angustia y les preocupa, yo lo tengo bajo mis pies. Porque él estaba pisando sobre el mar agitado. Él tenía el control del mar agitado. Hermano amado, yo no sé que pueda estarte preocupando, que pueda estarte angustiando, pero el mensaje de esta noche para tu vida es: Jesucristo lo tiene debajo de sus pies. ¿Lo puedes creer? Yo sí lo creo. Y si usted no quiere creerlo, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para que usted crea? Entonces, hermano, dice que ellos se espantaron, se asustaron, ya no solamente por el mar, sino por el hombre que estaba caminando sobre el mar. Y entonces el Señor les dijo: yo soy, no tengan miedo. Iglesia, hay una voz que se levanta esta noche y te dice: yo soy, está en este lugar, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo a lo que te rodea, no tengas miedo a lo que se agita, no tengas miedo a lo que se levanta. He aquí que yo tengo el control. Todo lo que estás viviendo está bajo los pies del Señor Jesucristo. Pero dice, hermanos, que querían recibirle en la barca, pero óigame, algo sucedió. Inmediatamente. ¿Qué quiere decir inmediatamente? Al instante llegó la barca a tierra, a donde ellos iban. Hermanos, pero cuando el Señor llegó,
la barca iba a medio camino. Siervo, a veces tú puedes creer y pensar que vas a salir, que vas a llegar algún día, pero yo te quiero decir que hay un inmediatamente para ti. Hay un inmediatamente. Hay un inmediatamente. Hay un inmediatamente para que llegues a donde tienes que llegar, para que estés en tierra firme, para que estés en seguridad. No sé si tú puedes decir amén a eso. Ay, hermanos, que voy a ver que es demasiado para mí, no lo creo. Ese es un gran problema, no creerlo. Pero yo sí lo creo. Y entonces quiere decir, óigame, que en ese inmediatamente las cosas te van a cambiar. Las cosas te van a cambiar. En lugar de un mar agitado, tendrás a un Jesús en tu barca. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? En lugar de un mar agitado, tendrás aquel que todo lo puede. E inmediatamente la barca llegó a tierra. Este es el quinto milagro que el Señor hizo en el libro de Juan. Entonces yo le puedo decir que el quinto milagro es para cambiar las circunstancias. El primero es para restaurar el matrimonio. El segundo para restaurar a los hijos. El tercero para quitar la enfermedad. El cuarto para hacer suplida nuestra necesidad. Y el quinto para cambiar las circunstancias. Qué bonito es el Evangelio. Qué bonita es la vida de fe. ¿Sabes cuál es el problema de mucha gente? Que le pasa lo de Israel. Oye, pero no le pone fe a lo que oye. Y su vida se ve siempre tropezando de nuevo y con la misma piedra. Hermanos, Dios no nos llamó de un fracaso para volver a fracasar. Dios nos llamó de un fracaso de vida para darle sentido a nuestra existencia, para darle propósito a cada momento de nuestra vida. ¿Lo puedes creer? Entonces, hermano amado, el Señor se está presentando aquí esta noche, pero Él no se sube a ninguna barca de incrédulos. Se tiene que creer, se tiene que dar pasos de fe. Y una vez arriba, tú tienes que saber que estás seguro. Aunque el mar, hermano amado, se volviera contra ellos, esa barca jamás se hunde, jamás perece, porque ahí va el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que te ama con amor eterno, el que te dice yo estoy contigo, el que te dice no te voy a dejar ni te voy a desamparar, el que te dice he aquí que mi mano te sostiene. Amén. Amén. Entonces tú puedes estar tranquilo, tú puedes vivir feliz. A mí me gusta este evangelio. Ahora, con todo el bienestar que te va a dar Dios, no te enamores mucho de la tierra, porque tu ciudadanía no es terrenal, no es de esta economía, de este tiempo, de aquí. Nosotros somos de allá arriba. Nosotros solamente venimos en un tour. Nosotros venimos, hermanos, a echarnos una vueltecita, a conocer la tierra, a conocer las playas, a conocer los mercados y las cocinas, dicen. Óigame, hermanos amados, siervos,
pero venimos del cielo y vamos a regresar al cielo. A la casa de Jehová volveré por largos días. ¿Cuántos saben que van a volver? Hermano, lo que no sabemos cuándo ni de qué manera. ¿Cuándo usted cree que le toca volver? ¿No sabe? ¿Cuándo? Cuando venga el Señor. Pero puede ser que antes. Puede ser que antes. ¿Cuántos quieren que el Señor ya venga? Muy poquitos. Mejor los voy a enamorar del cielo, ya no mucho de la tierra. Porque yo le hablo que hay aquí un bienestar, porque el Señor quiere que vivamos bien aquí, que no se compara con lo que vamos a vivir allá. Pero hermanos, que usted dice, es que apóstoles, que el evangelio aquí está bien bonito. No, pero allá está mejor. Allá está mejor. ¿Usted quiere que el Señor venga allá? ¿Sí o no? ¿Y para qué quiere usted que venga? ¿Se va usted a ir o se va usted a quedar? ¿Ah? ¿Se va usted a ir o se va usted a quedar? ¿De veras usted cree que se va? ¿Cuántos creen que se van? Y hay gente que no dice amén. ¿Por qué? Hermanos, que va usted a ver que... Lo viera usted que pero es que usted no me conoce. Ya lo creo. Pero le pido a Dios que derrame gracia y misericordia sobre cada uno de nosotros, y que lo que nos falta sea hecho. Amén. En el tiempo que queda. Sus circunstancias van a cambiar. Hermano, pero es que va usted a ver que cada día se pone pero más cardíaca la tierra. Tinieblas están sobre los pueblos. Es verdad. Es verdad. Hermano, ve usted a ver que San Cristóbal ya no se puede andar de noche. Sí se puede. No se debe. Aleluya. ¿Sabe usted, hermano? Usted no le va a pasar nada. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Y si alguno te quiere dañar, el Señor te va a hacer invisible. Y si te quiere atacar ferozmente, quien te quiere atacar ferozmente va a caer. Pobre de aquel que intente meterse contigo. Porque tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú eres su amada. Tú eres su escogida. Tú eres su paloma. ¿Usted lo cree? Así dice el Señor. Número 6. Juan capítulo 9 verso 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Hermano, ¿sabe usted que usted es rico? ¿Usted es rico? Usted tiene dos ojos. Usted tiene dos manos. Usted tiene dos pies. Usted puede comer lo que le dé la gana. No le hace daño nada. Ah, no sabe usted, hermano, que mi gastritis, hermano amado, deje usted de pensar así. Siervos, ¿por cuánto venderían sus ojos? Póngale precio. ¿Por cuánto vendería usted sus ojos? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos dice Carlitos? ¿Por cuánto?
Bueno, digamos no los dos, ¿vendería usted uno? ¿Qué valor tiene sus ojos? Hermano, usted tiene una riqueza incalculable. A veces usted se está lamentando porque su billetera está vacía, pero cuando usted vea la billetera, recuérdese que tiene ojos para ver esa billetera. Ya le conté aquella reflexión de aquel hombre del pan duro. ¿Sí se acuerda usted del pan duro? Resulta, hermano, que le sirvieron pan duro, pan tieso, pan seco, y el hombre reclamó y dijo que había un problema porque el pan estaba duro. Y entonces le dijo el que estaba atendiéndolo: eso no es problema, el problema verdadero es que no haya pan. ¿Qué le parece? ¿Qué problema es que el pan esté duro? ¿Es problema que el pan esté duro o es problema que no haya pan? Usted lo remoja unas 3 horas. Fíjese que hace unos días me regalaron, hermano, bueno, llevaron a la casa un pan tipo baguette. Pero al otro día estaba pero duro, duro, duro como piedra, hermanos. Y se me ocurrió algo. Se me ocurrió, hermanos amados, meterlo al microondas con un poquito de agua. Le eché unas gotitas de agua. Dije, esto lo va a hidratar y el horno lo va a calentar. Y entonces hice el experimento, lo metí y quedó, mire, el pan que así se hacía, mire, hermano. El asunto era la hora de la mordida. Uno lo mordía y se le tenía que jalar hasta aquí. Estaba suavecito, pero chicloso. Y sin calentarlo estaba duro, que necesitaba 3 horas de remojarlo en el café. Pero sabe, con todo y todo me lo comí. Agarré, lo mordí, estaba sabroso. Pensé que era chicle un rato. Eso no es problema. Problema, hermanos amados, es no tener. Y este hombre era ciego de nacimiento. Nunca había visto los colores. Nunca había visto un amanecer, nunca había visto un atardecer, no conocía el color del cielo, no conocía el color de la tierra, había nacido ciego. Versículo 2. Y sus discípulos le preguntaron al Señor Jesús: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Mire usted qué contesta el Señor Jesús. Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Note, por favor. ¿Alguien puede pecar antes de nacer? Dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué nació ciego? ¿A quién están enjuiciando? ¿Están enjuiciando a su papá
o lo están enjuiciando a él por su pecado? ¿Por qué razón nació ciego? Y entonces el Señor respondió: ni este pecó. Pero note que no dijo: ah, ¿cómo si no puede pecar? No, ni este pecó. Y esta palabra, ni este pecó, da a entender que si se peca antes de nacer. Ni este pecó, ni sus padres, sino que este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quisiera hacerle una preguntita, hermano. Hace rato platicaba un ratito con mi hija Carla y miraba a mis nietos. Y de repente yo dije una expresión. Y dije: estos mis nietos nacieron con estrella. Nacieron con estrella. ¿Sabe usted qué quise decir? Esto les va bien desde chiquitos. Esto les va bien desde chiquitos. Y entonces Carlita me expresó y me dijo: pero no todos, no de mis nietos, sino que no todos tienen esa vida. ¿A usted cómo le ha ido en la vida? Desde que usted nació, ¿cómo ha sido su desarrollo? Tal vez usted tiene dos ojos, pero quizá desde su nacimiento, desde su adolescencia, hay algo que quizá le ha ido marcando la vida, y hay algo que tal vez no le ha dado mucho sabor a su existencia. Hermano, hermano, ¿sí está usted de acuerdo que unos nacen en cuna y otros nacen en caja de cartón? De veras, hasta, hermano, ¿por qué una criatura, un bebé, tiene una condición de nacimiento y el otro tiene otra condición de nacimiento? ¿Qué está pasando si ambos tienen el mismo Dios? Hermano, ¿a usted cómo le ha ido? ¿Nació con estrella o nació usted estrellado? Dígame. Si nació con estrella, gloria a Dios. Pero si nació estrellado, óigame, óigame, la obra de Dios se va a manifestar en ti. Óyeme, dice: este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano bendito, no sé si me estoy dando a entender de lo que le quiero decir. Te estoy diciendo que cualquiera que haya sido tu nacimiento, tu desarrollo, el Señor va a manifestar sus obras en ti, y entonces vas a poder ver. Pero es que no estoy ciego. Vas a poder ver cómo tu vida cambia, es visitada, es transformada, es llena del Señor. Dichoso el que es cristiano. Tiene esperanza. Tiene propósito. Tiene a un Dios, tiene un destino. Hermano bendito, tu vida está en las manos de Dios. Tus tiempos están en las manos de Dios, y Dios manifestará sus obras en ti, y Él cumplirá su propósito en tu vida. Dicho está. Y entonces, hermano, no pecó él, no pecó sus padres. Puede ser que alguno pecaron sus padres, pecó él, saber qué hizo.
¿Y dónde lo hizo? No quiero entrar en detalle, aunque tal vez en otro momento abordemos este tema, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hubo una destitución. Siervo, ¿me sigue aquí? Es que no es el tema ese punto doctrinal este momento, sino que el tema es el milagro que hizo el Señor con este ciego de nacimiento. Hermano, y dice: habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Fíjese, hermano, no le voy a decir. ¿O sí le digo? Es que después usted ya no se va a querer acercar conmigo. Resulta que hoy me saluda mi hija, una de mis hijas. Me dice: papi, como que te limpiaste la cara con una toalla húmeda o una toalla que tenía mal olor. Le digo: ah, santo Dios, y yo siempre huelo rico. Si es una de las cosas que más cuido, hermano. ¿A cuántos de ustedes les gusta oler rico? ¿De qué parte? ¿De la cara, del cuello, las axilas, la boca? ¿Dónde? ¿Cómo está su olor ahorita? Su aliento. ¿Cómo está usted de aliento? ¿Usted puede hacer esto con libertad? Ah, sí, porque usted no tiene consideración del que tiene cerca. Y entonces mi hija me dijo: ah, entonces, no le dije, no me he sacado la cara. Entonces ya sé, es tanta saliva de los besos que te dan. Porque todos me saludan de beso y de poquito en poquito se va haciendo bastante. Y entonces me dije yo: no. Aquí se fueron las visitas y aquí me fui a arreglar. Pero ahora que el Señor hace saliva, hace barro con la saliva. Lodo, sí, hermanito, no seas quisquilloso. Hace lodo. ¿Cuál será la diferencia entre lodo y barro? Y le ponen sus ojitos. ¿Cuántos quisieran recibir esa saliva preciosa? ¡Bendita saliva! Yo no solamente que me lo ponga en los ojos, que me lo ponga en la lengua, en la garganta y donde quiera. Amén. Hermano bendito, si eso no es una saliva común. Siervos. Amados, benditos del Señor. ¿Cuántos quieren esa saliva? Preciosa saliva, hermosa saliva, exquisita saliva, que me ponga la cantidad que quiera. ¿Usted recibe esa saliva de Cristo? Pero yo soy su representante aquí. ¿Cuántos quieren? Ah, no, así ya no, dice. Le voy a decir algo para que usted me tenga confianza.
Me lavo las manos como unas 20 veces al día. Me cepillo los dientes 5 veces al día. Y me pongo enjuague bucal 2 veces al día. Me baño cada domingo. Pero también el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el sábado. Hermano, es que es tan bonito oler rico. ¿Sí o no? ¿Usted se bañó hoy? ¿No se bañó hoy? Santo Dios. Bueno, al menos son sucios pero sinceros. Hermano, ¿cuántos se bañaron hoy? ¿Y cuánto les toca baño el próximo domingo? Una semana. Siervos, volvamos al tema. Déjenme ustedes estar distrayendo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y untó el barro en los ojos. Verso 7. Y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues, se lavó y regresó viendo. Óigame, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este? Unos decían: él es. Otros decían: no, se parece a él. Óigame, qué transformación. Él decía: yo soy. Hey, hermano, siervo. Hermano, él es el que se sentaba y mendigaba. No, no, se parece. Y él decía: no, señores, yo soy. ¿Sí se acuerda usted quién se presenta con el nombre de yo soy? Yo soy. Recibí su saliva, recibí su manifestación, fui receptor de sus prodigios, de sus milagros, de sus obras, y hoy tengo algo de él. Siervo bendito. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, porque hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Verso 19, vea usted. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces les respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero de cómo es que ahora ve, no lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él. Edad tiene, él hablará por sí mismo. Versículo 22, iglesia, póngame atención. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: edad tiene, preguntadle a él. Verso 24. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios.
Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Hermano, usted le puede aplaudir al Señor. De cómo yo haya nacido, de cómo haya sido mi adolescencia, mi juventud, qué carencias y cosas haya pasado, estoy consciente de ello, pero hoy puedo decir que un hombre llamado Jesús me tocó, me alcanzó, me restauró y hoy estoy en este lugar. Y tú también, te dio vida, te salvó, te perdonó. Óyeme, y estás a puntito de que cambie la historia de tu vida, aún de aquella vida que has tenido desde que naciste. Oh, santo. Grandes cosas. Grandes cosas hará Dios contigo. Grandes cosas hará Dios con nosotros. ¿Qué has vivido? Gloria a Dios. ¿Qué has pasado? También. El asunto es que esta noche hay uno que está haciendo barro, que está mojando con su saliva para ponerlo donde tú lo necesitas. Y aquellas cosas que vienes arrastrando, oye bien, desde tu nacimiento, desde tu nacimiento, hoy van a cambiar. No va a cambiar tu situación ahora, la reciente, no. Lo que tú traes desde que naciste. Porque no sé para cuántos les ha sido negada la felicidad. ¿Para cuánto les ha sido negado el éxito? ¿Para cuánto les ha sido negado el bienestar? ¿Para cuánto les ha sido negada la realización? ¿Para cuántos? Pero dice el Señor: hoy voy a cambiar tu historia. Hoy te voy a poner mi saliva. Hoy voy a hacer barro para ti. Porque aún aquellas cosas que son desde tu nacimiento, hoy van a cambiar. Entonces te estoy diciendo que hoy el Señor va a cambiar tu genética, que hoy el Señor va a cambiar tu destino, que hoy el Señor va a cambiar tu herencia. Pero demanda que tú puedas creer, lo puedas recibir y lo puedas asimilar, hermano, para que entonces las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Aquel hombre le hicieron el barro y le dijeron: ve al estanque de Siloé. Y él fue, lávate, y se lavó. Hermano, el asunto, ¿sabe qué es? Es que nosotros no accionamos. Es que nosotros no hacemos. Es que nosotros no queremos. Pero las cosas van a cambiar. Seguramente hemos caminado mucho tiempo, unos más que otros, con frustraciones, con vacíos, no entendiendo quizá por qué nos tocó nosotros pasar y experimentar lo que experimentamos. Pero este ciego tampoco. Y dijo el Señor: este no pecó, ni pecaron sus padres. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano, las cosas que tú has vivido es para que Dios, créelo por favor, se manifiesta en tu vida. Es para que Dios se manifieste en tu vida. ¿Cuánto lo pueden creer? Yo le pido a Dios que se manifieste en nuestra vida, que se manifieste en tu casa, que se manifieste en tu vida, y conozcas la felicidad,
y conozcas la plenitud y conozcas la alegría, la satisfacción. Conozcas que el Señor hace milagros. No te baste saber solamente que hay milagros, bástate saber que tú los puedes recibir. Tú los puedes recibir. Tu historia va a cambiar. Tu destino va a cambiar. Hay un barro, hay una saliva, hay algo divino dispuesto para ti. Recibo, abro mi corazón para recibirlo. Termino diciendo: el milagro número 7 fue la resurrección de Lázaro. La esperanza había terminado. La espera había sido larga, pero cuando llegó el que es la vida, aún lo muerto lo resucitó. Hay cosas que se murieron, hay cosas que perdieron la vida, ya no hay esperanza, pero el séptimo milagro se llama resurrección. Van a resucitar algunas cosas. Una de ellas, tu fe, tus sueños, tus planes, tus propósitos, familia, va a resucitar lo que se murió, porque Él dijo: yo soy la vida y la resurrección, y el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Eso no es cuando la gente se va al cementerio, eso es ahora. Aunque esté muerto, vivirá. Hay resurrección. Hay resurrección. Se murió tu fe. Se murió la esperanza. Se te murió la ilusión. Tu vida entró en un caos, en un vacío. Hoy el Señor lo resucita. Hoy el Señor cambia lo que tú traes arrastrando desde tu nacimiento. Hoy el Señor te calma la tempestad. Eso que te angustia, que te preocupa, que te da miedo, te dice el Señor: yo lo tengo bajo mis pies. Yo lo tengo bajo mis pies. Él es tu sanador. Él es tu proveedor. Él es el que cuida a tus hijos. Él es el que restaura tu matrimonio. Esos son 7 milagros registrados para que nosotros seamos los beneficiados.
que nosotros seamos los herederos. Tu matrimonio le vuelve el vino, le vuelve el gozo. Tus hijos, quizá en agonía y a punto de morir, son restaurados. Tu salud es devuelta. Tu economía es sanada. Tus tempestades son quitadas, son calmadas. El mar agitado hoy se aquieta. Y eso que has venido arrastrando por muchos años, quizá pecaron tus padres, quizá pecaste tú, o quizá, hermano, es para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Pero cualquiera que sea la causa, la razón de algunas desgracias desde el nacimiento, hoy es el día de la restauración. Y lo que ya no tiene esperanza, lo que ya no tiene esperanza, lo que ya no tiene salida, hoy tiene resurrección. Hoy tiene resurrección. Escribió el Señor, plasmó el Señor esto para tu bien. Para tu bien. Tu futuro está en sus manos. Tu bienestar está en sus manos. Tus tiempos están en sus manos. Oh, Santo. Santo Dios, Santo Dios, oh Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, aquí está el Señor y Él te va a ministrar. Siete cosas dispuso Dios a hacer este día en nosotros. Siete cosas dispuestas para tu vida. Sigue recibiendo de Dios. Sigue recibiendo de Dios. Porque hoy tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Tú vas a ver que esto es una realidad. Esto es una verdad. No salgas de su presencia. Quédate ahí. Quédate ahí, háblale a Él, pero háblale. Y Él te va a decir: no temas, yo soy. Tal vez te diga como le dijo Lázaro: Lázaro, ven fuera. O tal vez te diga como el ciego: dale estanque de Siloé. O tal vez te diga como los que tenían hambre, tenían necesidad: recuéstate en la hierba. Tal vez te diga: llenen las tinajas de agua. Quizá te diga: tu hijo vive. Esto es para tu bien. Esto es tuyo.
Siento a Cristo. Siento a Cristo. No lo cantes, recibe de Dios. Siento a Cristo en este lugar. Ya mi alma está ardiendo. Siento a Cristo en este Cristo. Siento a Cristo. Siento a Cristo en este lugar. Ya mi alma está ardiendo. Siento a Cristo en este lugar. En presencia de Jehová se va, la aflicción se va, corazones son sanados en presencia. Yo te ruego que esta noche tú nos ministres, que esta noche, Señor, tú nos visites, que esta noche, Padre, sea para nosotros, sea para nosotros y para nuestros hijos, estas generaciones, y que estos milagros poderosos y maravillosos que quedaron escritos sean aplicados a nuestra vida y siempre podamos confiar en ti, en el nombre de Jesús. Yo quisiera preguntar, ¿hay alguien que quiera recibir a Cristo? ¿Hay alguien que quiera darle su corazón a Jesús? Si ya se lo diste,
aprovecha 2 minutos para externarle a Dios tu gratitud, tu agradecimiento por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará. Con tremendas cosas nos responderá Jehová, y de la aflicción te acordarás de ella como aguas que pasaron, porque aunque el llanto dure toda la noche, al amanecer vendrán los gritos de alegría. Dale gracias al Señor. Dale gracias.